da xente sen nome. Hemos leído este libro de Stephen King que se llama Elevación, y bueno, yo tengo sentimientos mixtos porque no sé si recomendarlo o no. Por una parte, me ha gustado mucho. Creo que la gente puede sentirse identificada con algunos personajes del libro, y eso es algo que me gusta mucho. Pero por otra parte, creo que no tenía mucho sentido el libro y no tenía ni pies ni cabeza. Pero bueno, también bueno, algunas cosas me han aburrido un poco, pero para ser de Stephen King está bastante bien. ¡Uy, Dios! A ver, bueno, yo soy Julia y al igual que Emma, voy a hablar del libro que hemos leído en nuestro club de lectura, que maravilloso club de lectura, que tiene un nombre demasiado largo para decirlo ahora. Y bueno, pues el mismo libro que ha leído Emma, Elevación, de Stephen King. Y bueno, pues yo diría que para ser de Stephen King, si no has leído mucho, como yo, que no había leído nada, no te gusta el terror, como yo, este libro está muy bien. O sea, para ver un poco cómo escribe y tal, creo que a nivel de autor el libro está muy bien, pero a nivel de historia no me gustó tanto, porque se centra más en otras cosas, y yo pues le hubiera dado otro giro, en plan, ya que es un problema, algo como inédito, que el protagonista va perdiendo peso y tal, pues yo, no sé, le daría un poco más una vuelta al tema de tengo que ocultarlo, algo así, algo más de misterio, que le persigan, yo qué sé, alguien, algo así más emocionante, no tiene así como... Y bueno, sobre el final, tengo yo aquí unas teorías un poco que creo que no tiene mucho sentido. Yo sufro por el pobre protagonista y bueno, pues, ¿recomendarlo? Sí, para gente que no lee, lo que dije al principio. Y bueno, pues, ya está. Hola, me llamo Mildred, soy de Club Asientos en Nome, me gustó mucho el libro, pero para ser de Stephen King, a mí me parece que era un pelín justo de argumentos, y pues eso.